vamos a hacer la presentación entre los dos, mostrando un poco que creíamos que era interesante, ya que es doctorando y director de tesis de doctorado, ¿no? Estamos trabajando juntos precisamente por esa circunstancia, ¿no? Estamos trabajando intentando sacar adelante una investigación y lo que nosotros, claro, de una manera sencilla, explicando este contexto, lo que queremos es compartir un poco con la audiencia dos preguntas que son aparentemente sencillas, ¿no? Para eso hay que aclarar que la investigación es sobre el pluralismo reciente de hoy. Y las preguntas que nos hacemos es cómo abordar el contexto de los interrogantes y los de historia urbana, historia de la realidad, historia urbanística, cómo abordar la historia urbana como herramienta. Yo no sé si es mejor quitar esto de eso o si no es necesario, porque tienen cosas. Bueno, ¿cómo abordar la historia urbana como herramienta en el estudio de la planificación local? Y sobre todo preguntarnos algo que para nosotros es trascendente, es decir, ¿es esto relevante? Hacer una tesis sobre la planificación de una ciudad media es relevante desde el punto de vista de la disciplina de historia urbana. Teniendo en cuenta que nosotros planteamos una reflexión rápida, simplificada, que queremos que sea útil para el debate, exclusivamente, un poco desenfadada también de haber hecho, ¿no? Porque esta mañana en algún momento el debate ha sido muy intenso, teniendo en cuenta que nosotros estamos hablando de una historia urbana, si eso es posible decir, aplicada, más que una historia política de la ciudad, nos interesa una historia poética de la ciudad, cómo la ciudad se va haciendo. Claro, teniendo en cuenta que nuestro punto de vista también, sobre todo el mío, porque Miguel es más joven, los dos somos arquitectos, y nuestro punto de vista es el de un urbanista, alguien que está implicado de alguna manera en los procesos de transformación de la ciudad, en eso que algunos llaman la construcción de la ciudad, mediante planes, proyectos, infraestructuras, y que, como se ha dicho bien esta mañana, es una parte de la realidad de la ciudad, no es toda la ciudad en absoluto. A veces decimos historia de la ciudad y es historia urbana, incluso es menos, es historia urbanística. Y en ese sentido también nos interesa destacar que también, además, como arquitectos, como historiadores, se ha dicho a veces, también esta mañana alguien ha hablado de lo que nos interesa es cómo se construye el espacio, este concepto ambiguo, que es el espacio. Nosotros estamos quizá un poco desorientados o orientados por una prevalencia de la forma. Nuestra preocupación muchas veces es la forma de la ciudad. ¿Es posible una perspectiva urbanística desde este punto, diciendo, asociando urbanístico a alguien que tiene una implicación en la práctica, que sabe cómo se hacen planes, sabe cuáles son los requisitos de la planificación, del proceso de construcción de la ciudad, pero sin embargo tiene que explicar algo que él no ha hecho, donde él se sitúa? Y para eso nos llama un poco la atención la diversidad de aproximaciones que hay a la historia urbana. ¿Cómo podemos, y esta es nuestra preocupación, contextualizar el trabajo? Porque lo primero, que creo que es un debate que tenemos, ¿verdad?, es abordamos la planificación de una ciudad, la planificación contemporánea de una ciudad, sobre todo lo que es el momento más interesante, que estamos el último tercio del siglo XX, quizá algo del principio del siglo XXI, y en qué medida eso es significativo, es relevante, en qué medida necesitamos contextualizarlo y cómo. Y claro, hay muchas aproximaciones a la historia urbana que tienen puntos de vista, claro, simplemente un historiador clásico, por poner un ejemplo, eso es claro, ¿no? Pues es una persona que empieza
estudiando hasta la historiografía, tiene un buen libro sobre historiografía, para una historiografía del urbanismo en Inglaterra, de la planificación urbana en Inglaterra, y acaba haciendo una historia de los edificios de Londres. Claro, ¿qué tipo de historia urbana necesitamos? Claro, teniendo en cuenta que nosotros, como os decía antes, venimos de un, podríamos decir, tenemos una percepción como arquitectos, a veces peculiar, se ha dicho algo, ¿no? A veces pensamos que la ciudad es lo que hace los arquitectos, o que la historia de la ciudad es contar lo que han hecho los arquitectos y muchas veces lo que no han hecho, porque hay un montón de proyectos de arquitectos que no están hechos. De hecho, un arquitecto alemán brillante de los años 90, principios de los 90, decía con profundidad: la ciudad es un cementerio de estrategias urbanísticas. Y cualquiera que sepa algo de urbanismo y sepa leer la ciudad, se da cuenta que cuando va por la ciudad descubre muchos proyectos incompletos, muchas ordenanzas que hicieron un trozo de ciudad pero ya no son vigentes, muchos planes que no son planes más que un rincón de la ciudad. La ciudad es un cementerio de estrategias urbanísticas. A veces, en el campo de la arquitectura, se cuenta todo esto de otra manera. Hay otra historia posible. Incluso hay libros sobre la ciudad construida. La historia que podía haber sido, que a mí, ideológicamente, como pensamiento, me resulta a veces un poco llamativo. Nosotros, lo que sí sabemos es que si necesitamos utilizar la historia de la ciudad, muchas veces necesitamos de lo que podríamos denominar el gran cuadro. Esos trabajos que nos permiten contextualizar en el terreno de las ideas, en el terreno que es muy difícil, los fenómenos urbanos y el propio proceso de producción de la ciudad. Cultura urbana, cultura urbanística, culturas de la ciudad, se mezcla. Cuando nosotros lo que estamos es hablando de unos procesos concretos de configuración de la ciudad, que son los planes urbanos, y cómo esos planes han contribuido o no han contribuido a hacer la ciudad. Y en ese sentido, podríamos decir que la familia cultural a la que pertenecemos, es una familia que no estudia la historia de la ciudad, que no estudia ni siquiera la evolución de la sociedad que se corresponde con tal o cual ciudad, sino lo que analiza es la evolución de ese sistema. Esto es clarísimo en estos dos clásicos. Son libros muy leídos, el de Faludi y el de Peter Hall. Ya, fijaros cómo el de Peter Hall ya lo hace con un... Bueno, Peter Hall ha fallecido hace poco, ¿no? Pero lo hace con un ayudante. La quinta edición de Urban and Regional Planning. Y el libro de Peter Hall, de Urban and Regional Planning, es un libro que lo que intenta explicar es cómo se construye un sistema de planificación y cómo ese sistema evoluciona. Eso que se lo ha dicho muy bien, eso es la normatividad urbanística, o sea, un urbanismo desde la norma. Claro, esto, sin embargo, también convive o confluye con otras maneras de ver la ciudad, la historia de la ciudad, que ya son historias concretas. Y lo ha dicho muy bien, a mí me ha gustado esto que decía Alfonso de la urbanística comparada. ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se planifica? Y el método comparado, decimos, ¿cómo se planifica en un lugar? El libro este conocido por muchos de vosotros, el de Master in the City, que es un poco el que es un gran trabajo de Alfonso, que introduce la planificación nórdica, explica cómo se han hecho sus planes, los contextualizan un poco, porque es verdad que así como hay un vacío cultural sobre los países del este o sobre determinados países, hasta hace muy poco teníamos muy poca información de cómo se planificaban los países nórdicos. Quizá por problemas de idioma, por problemas de cultura, pero ¿qué había ocurrido en Suecia? ¿Qué había ocurrido en Noruega? ¿Qué había ocurrido en Finlandia? ¿Qué había ocurrido en Dinamarca? Teníamos poca información. Poca información, probablemente existía ya una cultura menor, y es un poco, fijaros,
En urbanismo casi siempre se utiliza metodológicamente el método comparativo. Pero claro, muchas veces ese método comparativo es limitado o se limita, porque lo que nos encontramos, ya sea Allende los mares, como dice alguno, o en la historia local, son microhistorias urbanas. Estas microhistorias urbanas, que hablábamos antes, corren el riesgo de, en mi opinión, ser en exceso locales, de no estar contextualizadas, de hablar mucho, contar muy bien lo que pasa en un lugar, pero no situar bien lo que pasa en ese lugar con lo que está ocurriendo en la cultura en general, de dónde vienen las ideas. Se habla de que tal plan lo hace no sé quién, y ese señor quién es, dónde ha estudiado, dónde ha aprendido, por qué hace este plan, o en la coyuntura de la ciudad, qué está pasando en la ciudad. Y esto es algo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque tanto la microhistoria o la historia local, en este caso historia de la planificación local, como la urbanística comparada en el sentido de comparar sistemas de planeamiento, como la propia evolución de los sistemas de planeamiento, como lo que son esas grandes lecturas globales, al final tenemos que encajarlas para saber de qué estamos hablando, saber qué trascendencia tiene, saber descubrir y detectar en lo que estamos haciendo, en el análisis, en el estudio, en la investigación concreta que estamos haciendo, qué tiene relevancia, qué no tiene relevancia. Podríamos decir, si estamos construyendo un edificio de una disciplina, ¿qué ladrillo podemos aportar a esa disciplina? ¿O ese es un ladrillo relevante? Claro, también es verdad que yo, por ejemplo, yo como urbanista, me formo en una manera muy concreta de ver la historia. Me formo en la historia de la forma urbana. Y me formo en una lógica de la historia que, como decía Xavier Muratori en el año, fijaros, en el año 59, escribe un libro sobre Venecia que le llama Para una historia operante de Venecia. ¿Es posible este tipo de historia? Una historia que nos explica cómo se construye la realidad. Eso es simple morfologismo. Es un énfasis excesivo en la forma. Dibujar los tipos arquitectónicos, ver la renovación urbana, ver cómo lo tipológico va transformándose, cómo la forma, lo morfológico permanece. ¿Todo eso tiene relevancia? ¿O es historia particular de unos arquitectos que nos preocupamos de dibujar la ciudad? Claro, aquí hay figuras extraordinarias. Han salido uno de los grandes maestros de nuestro instituto, Marcel Poet, es el que nosotros empezamos a descubrir. O el Marcel Poet, no sabemos muy bien si lo que descubrimos es el Marcel Poet real. Fijaros que aquí lo hago un poco a posta. No sabemos si quien conocemos es al Marcel Poet real, al Marcel Poet que nos dice quién es Donatella Calabi, o al Marcel Poet recién traducido en castellano. Recién traducido en castellano. Teniendo en cuenta que Marcel Poet escribió este libro, pues allá, en los periodos entreguerras. Es un libro que se llama Introducción al Urbanismo y que realmente lo que está haciendo es una historia del urbanismo y una historia más bien de la ciudad antigua. Claro, eso es la introducción al urbanismo. Esa es la historia urbana que necesitamos. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que nosotros hacemos? Necesitamos un medio. Y decimos muchas veces, eso yo lo he aprendido de Alfonso cuando vine aquí, me sorprendió. Y era la permanencia del plano, es decir, el plano urbano, nosotros que tenemos por una preocupación, y aquí está Marcel Poet, lo que hemos estudiado no lo debemos olvidar, tenemos que introducir nuevas perspectivas. Pero el plano es importante, el plano nos ayuda. Al final, el plano representa la ciudad y nosotros queremos comprender el espacio urbano. El espacio urbano está dibujado en el plano. En el plano y las secuencias documentales, como hacía Marcel Poet, la historia local, los planos históricos, pero lo que queremos comprender es el plano actual. No queremos comprender cómo era la ciudad en el 18. No queremos comprender. Estamos haciendo esto para comprender cómo es la ciudad hoy. ¿Cómo es la ciudad hoy? Y esto, claro, esto nos lleva a una preocupación. Y es, ¿todo esto es relevante? Alguien se preguntaba, y creo que era más, y yo creo que es muy acertada la pregunta. ¿Por qué los historiadores a veces no se apoyan en nuestras historias urbanas?
particulares, son muy singulares, son muy formales, a veces porque no somos elocuentes, a veces porque no sabemos contar las cosas bien, a veces porque los arquitectos, y este es el drama, estamos muy preocupados de nosotros mismos. Y hacemos una historia de la ciudad que es una historia de los urbanistas. Y este es un gran libro. Este es un gran libro en el que hay una serie de grandes urbanistas. Pero hay veces que este libro no es tan posible. O nos preocupamos de temas concretos de la ciudad, o incluso participamos en esta superexposición que hubo en el Pompidou hace años, que luego vino a Barcelona, de qué hacen los arquitectos, cómo ven los arquitectos, y al lado de los artistas la ciudad. Los arquitectos no hacen la ciudad, los arquitectos hacen planos. Y lo que era la exposición era planos, planos de Corbusier, planos de Henri Prost, planos de grandes, de Prost, planos de planos. Claro, esos planos tienen que ver con la ciudad real. Estamos, o son ficciones. Esta idea de que la historia son historias de sobre urbanistas y arquitectos, ¿en qué medida está explicando la construcción de la ciudad? Claro, ahí es cuando nosotros nos planteamos la pregunta y nos la volvemos a hacer la pregunta. Y después de la experiencia que llevamos, porque llevamos un tiempo, Miguel ha hecho un trabajo de máster, que es un trabajo de documentación, de archivo, de ver que de ese trabajo importantísimo, tenemos los datos, ¿no? Pero ¿cómo contextualizamos esos datos? Claro, existe una reflexión sobre cómo evoluciona el planeamiento en España, sobre determinados momentos de la planificación, pero nosotros llegamos a una hipótesis que os queremos mostrar, y es que no siempre la historia de la planificación se puede. No siempre la historia de la planificación dice algo. No siempre trabajar sobre la planificación nos hace superar el localismo, la microhistoria. Para que esa microhistoria, como en el caso de la microhistoria que se reconstruye, por ejemplo, esa historia del rey, esa historia del nacimiento, nos explica, nos recomponemos la historia material, como ha ocurrido en la historia. Nosotros tenemos que hacer que esa microhistoria sea relevante. No solo tenemos que contextualizar, tenemos que detectar que es relevante. Y la hipótesis de trabajo nuestra que os proponemos es la siguiente. Fijaros que esto lo vamos a decir por algo que diré luego también. Solo cuando hay una convergencia fuerte entre cambio social, que es cambio social, cambio político, cambio económico, con un proceso de planificación que podemos denominar innovador, lo local de la planificación puede situarse con relevancia en un contexto más amplio. No todos los planes de una ciudad son relevantes. No todos los momentos de una ciudad son interesantes. Hay momentos de la ciudad que son interesantes, más interesantes, de una sociedad. Y en este caso nosotros vamos a algo fácil. Trabajamos en tiempo un plan que se construye en la transición, en un momento de cambio político, en un momento de cambio social, que ahora explicará Miguel, para ilustrar un poco esta idea. Pero fijaros, la planificación, y esa es mi experiencia con planificación, cuando yo hago un plan, yo casi siempre lo único que hago es administrar situaciones sobrevenidas. Distribuir intereses con anticipación. Gerenciar intereses económicos. Moverme en el campo sin sucumbir. Porque hay una inercia de las cosas. Hay una inercia de los intereses. Hay una banalidad en el modo de hacer las cosas que puede ser relevante históricamente, pero no de la historia que a mí me interesa. Porque yo estoy intentando explicar, y esto es cómo el plan puede influir en la cultura de la ciudad. Y yo digo, el plan que estoy haciendo ahora, yo estoy trabajando en un plan que hay, no está construyendo la historia de la ciudad, ni lo va a construir, es un fracaso. Porque el contexto es un fracaso. Lo digo con experiencia. Entonces, ¿qué acudo? A un plan que no sé si es mejor o peor, pero que sí se hizo en un momento, con una intención diferente, en un contexto diferente. Y ese momento es un momento en el que el propio argumento se reconoce a sí mismo. Es un momento en el que la planificación de Valladolid pertenece, en los planes, el plan de Valladolid pertenece
a una serie de procesos que están funcionando en este país, y no es un solo plan, hay una serie de planes. Algunos han hablado de generaciones de planes, a través de campos de núcleo, básicamente, esta cultura. Pertenece a un modo de entender la ciudad que tiene lugar en un momento en que la ciudad es algo que se discute en la sociedad, y yo diría que se discute incluso hasta en la familia y en la calle. Y eso no ocurre siempre. Aquí ponemos esto para ver cómo hasta Solá Morales se digna escribir, el gran urbanista, se digna escribir sobre Valladolid. Gracias, Juan Luis. Bueno, más o menos, Juan Luis ha explicado un poco el contexto, digamos, global o general en el que hemos intentado insertar esta investigación, y se basa fundamentalmente en esa idea de que hay un determinado momento en el que la ciudad de Valladolid efectivamente adquiere una relevancia en la medida en que se produce un contexto en el que confluyen aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos sociales muy particulares que probablemente no se han vuelto a reproducir de la misma manera ni con la misma intensidad desde aquel momento. Entonces es ahí donde queremos indagar si una investigación sobre en principio una realidad aparentemente muy local puede permitir extraer conclusiones válidas en un contexto, digamos, más general. Bueno, de todos es sabido que el periodo que estamos analizando arranca un poco en los años 60, sobre todo en los años 80 en adelante, tiene un hito político fundamental en este país, que fue la transición a la democracia, desde la dictadura a la democracia. El carácter necesariamente transformador de ese proceso en términos generales es evidente, y también lo fue de una forma más particular en las realidades municipales, en los ayuntamientos. Hubo un hito que fueron las elecciones municipales del 3 de abril de 1979. En aquel momento hubo un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Permitió que la mayor parte de las ciudades, las principales ciudades españolas, pasaran a estar gobernadas por ayuntamientos de izquierdas. En el caso concreto de Valladolid, en esas elecciones el Partido Socialista obtuvo alrededor del 40% de los votos, y bueno, gracias a ese acuerdo que estamos diciendo, pues eso permitió que entrara a gobernar Tomás Rodríguez Bolaños. Evidentemente, después de 40 años de régimen dictatorial, el cambio que eso ya supone en la ciudad es lógicamente muy relevante. Por otro lado, también es relevante señalar que si en aquel momento se produjo un cambio en las instancias, digamos, políticas del ayuntamiento, ese cambio se trasladó en mayor o menor medida también a las instancias que podemos definir de técnicas. En el caso de lo que nos interesa, los servicios de arquitectura y urbanismo, en un primer momento, por ejemplo, se reorganizaron, se creó una nueva oficina municipal de planeamiento. Poquito antes también se había, digamos, dado la vuelta al régimen de incompatibilidades de los trabajadores municipales, que hasta aquel momento pues había sido totalmente laxo. Y luego, en el momento en que se quiso llevar a cabo la revisión del planeamiento general, siguiendo también el ejemplo de otras ciudades, se aprobó la constitución de lo que se denominaban oficinas del plan, unas oficinas que en primer término estaban orientadas a garantizar la coordinación entre esos equipos redactores y todos los organismos implicados, fundamentalmente, lógicamente, el ayuntamiento, pero que también se intentó que funcionasen como vehículos de fomento, de impulso de la participación ciudadana, que es otro aspecto que en aquel momento fue fundamental y que, como antes decía, probablemente no se ha vuelto a producir con esa intensidad, ni mucho menos en épocas posteriores. En aquel momento hubo muchos contactos entre políticos, técnicos y la propia sociedad, que en aquel momento además era una sociedad muy movilizada. Al margen de aspectos quizá más generales, o en este caso para este tema más colaterales, como la movilización estudiantil en la universidad, que tuvo mucha presencia también en esta ciudad, o las movilizaciones obreras, por no entrar en mucho detalle, aquí se produjeron huelgas muy relevantes en las principales industrias de la ciudad, en FASA, en NICAS, en la industria de la construcción, en los primeros años 70.
Pero además en este caso nos interesa señalar muy especialmente la movilización vecinal. En ese momento el movimiento vecinal supo de alguna forma concitar el apoyo de la sociedad para desde esa sociedad empujar a un cambio en la forma de entender y de gestionar la ciudad. Al margen de este aspecto general, además, se tradujo en la obtención concreta de algunos espacios urbanos que en una historia que muchas veces es bastante desconocida. En el caso de Valladolid, muchos de los principales espacios libres de la ciudad se obtuvieron en aquel momento gracias precisamente a la movilización vecinal. Hay, no sé, por ejemplo, en el barrio de Las Delicias, que era uno de los barrios que más había sufrido la falta de dotaciones durante el periodo final del franquismo, durante el desarrollismo, fue la movilización vecinal la que consiguió que no se edificaran los terrenos que hoy ocupa el Parque de la Paz. Fue también, actuando en ese sentido también como precursores, una asociación curiosamente deportiva, la Asociación Pisuerga de Las Delicias, la que negoció con el Colegio de San Albano, con el Colegio de los Ingleses, la cesión de los amplios terrenos de Canterac a la ciudad, si no recuerdo mal, pues creo que fue por el precio de una peseta. Y eso es, que es en ese sitio donde posteriormente este barrio ha podido obtener esas dotaciones que durante tiempo se les había negado. O también fue muy destacado en aquel momento el caso de las Rondillas, la campaña La Ribera es Nuestra, de los finales de, justo en el momento de transición, inmediatamente antes de esas primeras elecciones municipales, también consiguió impedir que se siguiera densificando ese barrio y a cambio tener un parque que es prácticamente el único espacio libre del que disfruta esa zona de la ciudad. Bien, al margen también de estos aspectos políticos, que lógicamente son muy importantes, en este caso también coincidieron en aquel momento un periodo de profundas transformaciones económicas que además se produjeron en un periodo muy corto de tiempo. A finales de los años 50, el régimen optó por dar un cambio de sentido a su política económica y se pasó a impulsar lo que se ha conocido como desarrollismo o política de impulso del desarrollo económico a través de una planificación. La planificación económica y social, se aprobaron los planes de planificación económica y social el primero de ellos en el año 63, y en este caso es muy interesante ver cómo esa opción económica tuvo una influencia decisiva en el terreno del urbanismo y afectó de una manera muy relevante a la forma en que se gestionó el urbanismo en ese periodo final de la dictadura. Podemos ver, por ejemplo, en estos estudios que se hicieron para al final fallido Plan Nacional de Urbanismo, que rápidamente la planificación territorial se pobló de estadísticas, de variables económicas, de programaciones que contrastan claramente con el periodo inmediatamente anterior y también con lo que se produjo después. Esto era una política, tanto en lo económico como en lo territorial, muy centralizada, muy controlada desde el Estado, que luego posteriormente, apenas 20 años después, se acabó trasladando a entes autonómicos y devolviendo también el protagonismo a los municipios. No obstante, antes de ello se produjeron importantes transformaciones en las ciudades merced a ese desarrollo económico planificado, entre comillas. Podemos hablar, por ejemplo, de la política de los polos de desarrollo y de promoción industrial, que arrancó en 1964 con 7 ciudades, una de ellas fue Valladolid. Una política que nos interesa resaltar que saltó directamente por encima de la política urbanística oficial que apenas se había aprobado unos pocos años antes. Como se ha recordado ya esta mañana, la primera ley del suelo en este país, que tuvo un cierto sentido también pionero por influencia fundamentalmente desde Italia, fue una ley al final rápidamente arrinconada por este otro modelo de desarrollo urbano. Se aprobaron normas que siempre tenían un carácter ad hoc, que no respetaban los procedimientos reglados y como digo, unos procesos que soslayaban totalmente el ámbito municipal y venían siempre dadas desde los organismos centrales.
Otro ejemplo es la política de polígonos industriales y residenciales de aquellos años, que también se plasmó en Valladolid, por ejemplo, en el polígono industrial de Argales, que se desarrolló a lo largo de los años 60. Finalmente, en este ámbito de lo económico hay que resaltar que efectivamente esta política al final tuvo una traducción material en la ciudad que tampoco se puede obviar para si se quiere entender lo que se produjo posteriormente. Todas las inversiones que se llevaron a cabo en aquel momento efectivamente acabaron por conseguir que una ciudad que a principios de los 60 ya tenía una cierta pujanza industrial la aumentara notablemente en apenas 20 años. Hacia 1981 el 40% de la población activa de la ciudad estaba empleada en el sector industrial, y que además representaba el 45% de la producción de la ciudad, mientras que en ese mismo año la media tanto regional como nacional pues estaba solo un poco por encima del 30%. Es imposible también no hacer referencia al protagonismo en este sentido del sector del automóvil en Valladolid. Por no entrar en mucho detalle, podemos decir que Fasa Renault empezó su actividad en esta ciudad en 1953 con esta factoría que estaba situada en el punto del paseo del Arco del Ladrillo, con 300 trabajadores cuando ampliaron las instalaciones, y en una producción en el primer año que, si no recuerdo mal, apenas fueron 500 vehículos. Posteriormente ampliaron nuevamente con las factorías que se mantienen activas en la actualidad junto a la carretera de Madrid, y en aquel momento ya hablábamos de 16.000 empleados y más de 180.000 vehículos, por ejemplo. Digo estos datos para ver un poco el calibre de la transformación económica que experimentó la ciudad en un periodo de tiempo relativamente corto. Por otro lado, también tenemos la vertiente, digamos, social de esas transformaciones. En 1960, por ejemplo, nos encontrábamos con una población que en un 90% solo había completado estudios primarios. Sin embargo, 20 años después, ya el 30% de la población tenía estudios secundarios, más del 13% había pasado también ya por la universidad, y vemos que en el caso de la educación superior se habían equiparado también los más o menos los porcentajes de estudios entre hombres y mujeres. Y luego un poco la huella que dejó todo este proceso en el urbanismo de la ciudad. Un urbanismo que en esos 15 años vivió pues una verdadera explosión de desarrollo, tanto como reforma de los tejidos preexistentes, de densificación, como también de extensión. Un ejemplo puede ser el polígono de Huerta del Rey, pero bueno, también podríamos hablar de la densificación que se produjo en los barrios populares. En un proceso, como digo, gestionado de una manera que podríamos decir sui generis, sin realmente respetar lo que se supone que era la legislación al respecto, y además en un proceso que fue dejando muchas hipotecas que en ese momento de explosión del desarrollo quizá no se hicieron tan presentes, pero que muy poco tiempo después sí que empezarían a manifestarse como graves problemas. En este sentido, podemos ver que esa inercia del desarrollo de los años que se produjo fundamentalmente en los años 60 acabó llegando también a la década posterior, a los años 60, en forma, digamos, de triunfo de, en este caso un poco ya tardío, frente al contexto europeo de la ciudad, del modelo de ciudad funcional. En 1970 se aprobó aquí en Valladolid el Plan General de Ordenación Comarcal, suele ser más conocido por el Plan Mesones, que fue el arquitecto que lo dirigió y que realizó muchos trabajos en aquel periodo, y que, como podemos ver, es de algún modo, podríamos decir, el cénit o el pulmón del desarrollismo. Era un plan que, por un lado, permitió que prosiguieran esos procesos de densificación en la ciudad, pero que claramente era un plan ante todo obsesionado con el crecimiento, con la expansión. Se planteaba aquí un importante crecimiento, por ejemplo, hacia el oeste y fundamentalmente hacia el sur, basada en esos dos conceptos, zonificación y una red infraestructural totalmente hiperdimensionada, podríamos decir, y generando un modelo que
ante todo lo que pretendía era convertir todo el término municipal y parte también de los términos municipales del entorno en, ya en el campo de actuación total para los promotores inmobiliarios. A partir de este plan se fueron aprobando muy poquito después, en esta misma década, diversos planes parciales que también representan esa ambición desmedida por el desarrollo. Podemos hablar, por ejemplo, del primer proyecto de Coaresa del año 78, o el que quizá ha acabado adquiriendo mayor protagonismo en la ciudad, el plan parcial Parque Sol, primer proyecto del año 1977. Proyectos que se financiaron con las rentas que se habían obtenido de la densificación que se había llevado a cabo en el periodo anterior, y proyectos que planteaban, por ejemplo, unas dimensiones de 12.000 viviendas en ambos casos, en Coaresa y en Parque Sol, en una ciudad que en aquel momento pues, no llegaba ni siquiera a las 90.000. Esta misma inercia al final se acabó convirtiendo en una especie de pseudotopía de un crecimiento que no iba a tener nunca fin. Esto se observa, por ejemplo, también en un contexto o en una escala territorial. Nada más acabó el plan general comarcal que antes decíamos, Javier de Mesones elaboró también este otro plan, el plan provincial de Valladolid, por encargo de la Diputación, que también sigue insistiendo en esta especie de urbanismo presuntamente cientificizado, ¿no? Poblado de programaciones, de cálculos, de las inversiones económicas necesarias para seguir sustentando ese desarrollo. Y hemos traído aquí, por ejemplo, quizás sea el ejemplo material más relevante de lo que eran esas perspectivas de crecimiento, el edificio Duque de Lerma. Arrancó ya a finales de los 60 el proyecto, se fue construyendo a lo largo de los años 70 hasta que, bueno, a partir de la segunda mitad se hizo ya notar la crisis internacional de 1973 en España y particularmente en Valladolid, con lo cual pues, este edificio quedó sin uso, al menos oficial, durante pues, prácticamente 20 años, hasta, creo que fue hasta 1996. Curiosamente otro momento también de resurgimiento de cierto desarrollismo, ¿no?, en materia urbanística, cuando se fue finalmente concluido. Bien. Bueno, en cualquier caso, lo que nos interesaba del caso de Valladolid era poner de manifiesto el interés que tiene ver un momento en el que confluyen todos estos contenidos políticos de importante cambio político, contenidos de movilización social, de importantes transformaciones económicas que se truncan de una manera más o menos repentina. Cómo es todo esto, como digo, coincide además con una renovación del discurso disciplinar, del discurso urbanístico. Este es lo que podemos decir el gran interés que tiene el estudio que podría tener el estudio de este periodo. Como primer elemento, podemos hablar lo que podríamos denominar redescubrimiento de esa ley del suelo que había estado aparcada en ese momento de impulsión desenfrenada del desarrollo. En 1975 se hizo una reforma de la ley que realmente no modificaba radicalmente los principios o los criterios directores de la ley del 56, pero que sí que se preocupaba fundamentalmente por intentar hacer que se hicieran efectivos, que era lo que había fallado en ese periodo anterior. Quizá más relevante que esa reforma son los reglamentos que vinieron pocos años después, los reglamentos de planeamiento, de gestión, de disciplina urbanística, que quizá lo que más transmitían es esa preocupación de que cuestiones quizá tan aparentemente tan básicas como la necesidad de dotar urbanísticamente a los nuevos desarrollos efectivamente se cumpliesen una serie de estándares mínimos que hasta aquel momento pues no se habían soslayado. Sin embargo, no es este quizá el único elemento ni el elemento principal, sino que también en ese periodo de finales de los 70 irrumpe también de una manera muy rápida una renovación del discurso teórico o del debate teórico que se produce en el urbanismo español también por influencia del contexto europeo, fundamentalmente italiano. En ese sentido, cuando se lleva a cabo en ese periodo la revisión de los instrumentos de planeamiento general, como fue el Plan General de Valladolid, no estamos ya hablando únicamente de instrumentos específicos,
espaciales, sino que todos esos contenidos políticos y sociales se vuelcan también en el planeamiento y hacen que este adquiera una relevancia institucional o incluso una relevancia como proyectos incluso globales, políticos, económicos y sociales que no habían tenido hasta entonces. Es un cierto hito en este sentido que se puede poner de manifiesto. Este creemos que es el caso del Plan General de Valladolid del año 1984, un plan que se planteó en primera instancia desde una perspectiva de racionalización, por un lado como reacción a ese periodo inmediatamente anterior de perspectivas probablemente exageradas, de intentar, o sea, no se renuncia al desarrollo ni al crecimiento, pero se intenta, aunque sea solo espacialmente, darle un contenido de mayor contención o de mayor compacidad. Y también desde un punto de vista que no sé si podríamos calificar a lo mejor de ideológico o de planteamiento teórico, se intenta también ligar el planteamiento a los problemas de la ciudad existente, a los problemas por un lado de ese planeamiento heredado al que había que dar una salida, a los problemas también de los barrios que se habían densificado y que carecían de muchas de las dotaciones necesarias, o directamente a los problemas de unos suburbios periféricos que habían sido directamente ignorados. En este sentido se formalizó un modelo que tiene un cierto carácter radioconcéntrico, pero que no es ideal precisamente por todos esos contenidos que también vienen, que no se pueden entender sin esas herencias que vienen de ese periodo tan confuso inmediatamente anterior. Y finalmente, lo que fue una de las derivadas de este plan general, que fueron los pedis de esos suburbios marginales que ahora estaba comentando, que de algún modo, al menos desde su planteamiento, transmitían esa intención de intentar combinar la transformación espacial con un intento de transformar socialmente esos espacios. Y también se aprecia desde un discurso que se ha renovado. Un discurso que ahora, por ejemplo, prima mucho más lo arquitectónico que las programaciones económicas, por ejemplo. Son los casos, bueno, aquí hemos traído algunos, el caso, por ejemplo, de La Esperanza, Pajarillos Altos, Las Flores, Belén, Vilarica, también Barrio España o San Adrián, Las Villas, que eran esa corona de suburbios de la ciudad. Queremos plantear en este sentido que Valladolid puede ser un ejemplo muy rico, un ejemplo que en un periodo muy corto de tiempo ofrece muchas referencias de muy diverso tipo, que permite entroncar con contextos que no son directamente disciplinares, pero que además también nos interesaba en la medida en que no se ciñe solo a un fenómeno local, sino que este fenómeno se puede estudiar también desde una escala más amplia, que era un poco lo que antes estaba encuadrando el Juan Luis y que ahora va a completar para terminar la exposición. Porque si estamos hablando de este método comparado, en este tiempo, en este momento la ciudad, el plan de Valladolid, lo que ocurre en Valladolid no es casualidad, se puede comparar con otros casos que están teniendo lugar en un tiempo parecido. Y no con casos líderes o resilientes o de escala diferente, como puede ser el famoso caso del Plan de Madrid, sino con ciudades próximas, como en este caso ponemos dos, pero hay más, como Málaga o Gijón, que tienen planes, que buscan, que tienen, participan de la misma lógica en tiempos parecidos. En este sentido, como concluyendo un poco, respondiendo de alguna manera a las preguntas que habíamos planteado al principio, diríamos dos cosas. Por supuesto que necesitamos una historia urbana solvente, porque sin una historia urbana solvente no es posible contextualizar estos trabajos. Necesitamos saber comprender en dónde encuadrar estos proyectos, cómo encuadrarlos. Pero a la vez tenemos que, y para que se construya, perdón, en segundo lugar, esta historia urbana solvente, también es necesaria la historia urbana local. Una historia urbana local que puede detectar claves, buscar analogías, presentar culturas, la permanencia de esas culturas, cómo esas culturas se van difundiendo, mostrar cómo determinados movimientos sociales no son solo locales,
mostrar cómo determinadas realidades nacionales se transforman en realidades locales. Es decir, mostrar lo que, o sea, sentar las bases de una urbanística comparada. Pero, a la vez, habría que insistir, y esto lo vemos, que superando los riesgos de lo que podríamos llamar riesgos de la microhistoria. No siempre, y eso en eso insisto, hemos visto cuando analizamos otros trabajos, vemos cómo se han estudiado ciudades de nuestro alrededor, a veces vemos trabajos descriptivos, premiosos, que cogen todos los debates que ha habido en las actas municipales, que los enuncian todos, que cuentan lo que ha ocurrido el año 1, el año 2, el año 3, el año 6, el año 7, con una continuidad extraordinaria, sin dar relevancia a lo que están haciendo. Necesitamos situar, contextualizar. La microhistoria solo tiene sentido si pertenece a la historia urbana. Tenemos que intentar también hacer la historia urbana local, si podemos, con esa capacidad de referencia a lo general. Y tenemos que eludir, tenemos que evitar hacer unos trabajos puramente descriptivos. Y para hacer trabajos que no sean puramente descriptivos, a veces lo que hay que hacer es renunciar. Renunciar a información, renunciar a determinados documentos, renunciar a contarlo todo, renunciar a dar referencia a todo, renunciar a decir que nosotros, como estamos en nuestro pueblito, tenemos que contar la historia de nuestro pueblito, perdonad que lo diga así, sino que solo interesa la historia de nuestro pueblito en la medida que esa historia es relevante. Y es relevante porque lo es en sí, porque pertenece a una cultura, porque si no estaríamos un poco perdidos. La idea sería, muy bien, hacemos un trabajo que dormirá luego en un cajón, o hacemos un trabajo que puede pertenecer a una familia mayor. Por lo tanto, como conclusión, yo diría, con una pregunta también, que también lo he dicho un poco en el debate, no me acuerdo ahora, no sé quién ha sido, que claro, nosotros vemos la historia para luego actuar, ¿no? No sé quién, alguien lo ha dicho bien. ¿Es posible esa historia operante? ¿Todo esto nos va a hacer ayudar a hacer las cosas mejor? Indudablemente, si sabemos bien cómo se han hecho las cosas, tendremos oportunidad de hacerlas. Y esto sería un poco lo que hemos intentado ir rápido para acabar a la hora. Si queréis alguna, he aportado incluso una par de ideas que luego se pudo. Quiero comentar con lo que hablábamos antes, de qué tipo de historia tenemos que escribir nosotros.
dimensiones, pero damos cuenta también de que muchas veces la historia realmente operativa no es esa que hablan los arquitectos, sino que quizás sería la que habla a los ciudadanos y les cuenta la historia de la ciudad de un modo que les movilice a reclamar el proyecto de ciudad. Eso es un poco lo que me refería yo cuando estamos hablando esta mañana de esa reflexión. No estoy diciendo que tengamos todo lo que hacer esa historia, pero quizás debemos poner una cierta división de trabajo dentro de la historiografía del urbanismo, en el cual desde luego hay una historia escrita para arquitectos o arquitectos urbanistas. Una historiografía escrita para las instituciones, si queréis, pero también una historia escrita para los ciudadanos. La necesidad de eso, que quizás es lo que puede producir el discurso que parece que vuelve a recurrir una y otra vez, nos damos cuenta de que si no hay esa voluntad colectiva demandante de este tipo de actuaciones, al final las instituciones y nosotros mismos, con tendencia de la cultura que hemos sido capaces de consolidar, no tenemos la capacidad de generar ese tipo de respuestas. Es simplemente una reflexión. Yendo al final, yo te diría que lo del moratorio es más dónde nos hemos formado que lo que hay que hacer. Ten en cuenta que cuando él plantea una historia operante, él es un profesor de proyecto y lo que quiere es proyectar. No le interesa explicar la ciudad a los ciudadanos, lo que interesa es buscar unas reglas que permitan construir la ciudad de una manera, podríamos decir, menos banal que como lo está haciendo la arquitectura, más enraizada en la propia ley de la ciudad. Pero no se dirige en absoluto, es un libro además académico, no se dirige en eso. Yo, y volviendo a la hipótesis de trabajo, estoy preocupado por lo que tú dices. Y por eso, sin idealizar el pasado, quizá bueno, cuando cuentas las cosas, y sin idealizar la transición en absoluto, simplemente mostrar que hay un plan que tiene relevancia y que, de hecho, ha servido para construir la ciudad durante 20 años. O claro, es difícil todo esto explicarlo. Los planes que ha habido después prácticamente lo que han hecho es adaptarse a este plan, porque tenía una impronta fuerte. Cuando decimos modelo ladrico-céntrico, esa introducción de rondas, que es una decisión de infraestructura, que es también muy importante, porque genera homogeneidad, o intenta generar homogeneidad, en una ciudad que tenía claramente un norte, un sur, un este y un oeste, desde el punto de vista de la fragmentación social, que lo sigue teniendo. No sé si me explico, pero hay una voluntad homogeneidad. Pero que no siempre eso ocurre. Y si queremos que sea la historia relevante, tenemos que, para que precisamente que la gente lo entienda, tenemos que aprender a describir, contextualizar cómo lo que se está haciendo ocurre en un contexto determinado, con unas circunstancias determinadas, ¿no? Y además es útil, con sus defectos. La situación actual, por supuesto, que es equivalente desde el punto de vista de las necesidades, ¿no? Es equivalente desde el punto de vista de las demandas, es equivalente desde el punto de vista incluso de la incertidumbre, pero es, en el caso de Valladolid, no es equivalente porque el espesor del debate cultural es inexistente. No sé si me explico, yo estoy de Dios, yo no puedo decirlo de otra manera. Entonces, si tú vives en la irrelevancia, lo que se produce no es relevante. No digo que esto esté sucediendo en todas las ciudades en España. Lo que estoy diciendo es que ahora hablar de estos procesos en Valladolid no es el cuento. Venimos de un modelo, vamos, podríamos decir del modelo expansivo al modelo de la regeneración urbana, por decirlo muy simplemente, ¿no? Pero desde el punto de vista urbanístico, el discurso se construye en Madrid, se construye en los despachos, se construye en debates que están en otros lugares, pero no existe un debate ni cultural entre los profesionales, ni cultural importante, pero tampoco las demandas son minúsculas. Las preocupaciones son, por supuesto que hay mucha política, por supuesto que hay denuncia, por supuesto que hay cosas que van peor que otras, por supuesto que se hacen cosas, ¿no? Pero estamos en un tiempo en el que eso... Entonces, a mí lo que me llama un poco la atención es decir, bueno, vamos a intentar aprender, quizás vamos a intentar situar esto en un momento concreto, de una manera concreta, que pueda enchufarse con cosas que ocurren en otro lugar. Pero tú tienes toda la razón, o sea, no me gustaría ni idealizar la transición, no me gustaría ni idealizar este plan, que tiene muchos problemas, es muy premioso, no sé cómo decirlo ahora para que se entienda,
tiene una normativa de no sé cuántos millones de habitantes, no sé si me entiendes, esos, estos planes, el que lo realiza, podríamos decir, no es un urbanista excelente, vive de lo que se está haciendo en Madrid. Es un plan que lo estamos descubriendo, ya lo sabíamos, mucho mejor en los estudios previos que en los resultados. Hay un trabajo de estudios previos, ¿verdad?, muy interesante, pero es un plan que transforma la ciudad. No sé si me explico bien, mal, lo transforma. Y los otros planes que ha habido han generado expansiones, han generado disfunciones, han generado, pero no han generado esa transformación. En cualquier caso, yo creo que el debate está abierto, esto es muy difícil. Y lo que yo estoy de acuerdo contigo es que necesitamos un diálogo de nuestra historia. Es decir, que cuando escribamos un artículo como este de Solà Morales, que solo se lo leyeron arquitectos, lo lea gente que no son arquitectos, entienda lo que está pasando y se detecta, y puedan decir cosas después que no habían dicho antes. Yo estoy totalmente. El artículo Solà Morales, la ciudad construida sobre sí misma, es un artículo que lo leyó, en los que lo leían una revista de arquitectos, minoritarios arquitectos urbanistas, y lo han leído, como decía, si quieres guardar un secreto, publícalo en una revista científica. No sé, porque ahora se publica en las revistas científicas un montón de cosas que no lee nadie. Estoy de acuerdo contigo. La historia urbana es más relevante y tiene que trascender al discurso, a la sociedad. Pero no es fácil. Yo no sé si me entiendo, si me entiendo. No, sí, bueno, este debate, o sea, la comparación entre ese momento y el momento actual viene del inicio de investigar ese periodo. Y la comparación del contexto, de las situaciones que hay entonces que no hay ahora, es un poco lo que ha ido movilizando, ¿no?, la investigación o el estudio. Y claro, al final ahí está también un poco, puede estar el interés, el ver qué faltaba antes, que a lo mejor ahora sí hay, o viceversa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, si este es un momento que podemos decir de cambio, ese era el referente inmediato que teníamos. Y de ahí viene un poco también la... Sobre todo cuando decíamos los trabajos previos, que esto es muy importante al plan, no el plan, sino lo que se hace antes de que se hace un plan, que no es el plan, creo que es muy interesante. Y cuando nosotros estamos revisando un plan de 1993, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Revisar y actualizar un plan de 1993. Nos damos cuenta que el plan es el de 1993. También esto es importante. Aunque estamos revisando un plan de 1993, nos damos cuenta que el plan que realmente ha hecho esta ciudad sigue siendo. Todavía hay esos terrenos aquí discutidos. Por ejemplo, hay un tema muy controvertido con sentencias del tribunal, donde se ha hecho una gran instalación, que son los talleres de Renfe, para desplazar una gran instalación que hay en el centro de la ciudad, un gran proyecto de estos de renovación. Ese suelo, curiosamente, en este plan, en el plan este, que es este suelo, está aquí como urbanizable no programado. Es una cuestión curiosa, hay una inercia. Mientras, luego hubo un tema de muchos suelos que se planificaron por ahí fuera, pero este suelo, que aquí se ha construido ya, ya era un problema legal, ese suelo, quiero decir, hay cosas curiosas, hay inercias, hay... Y ves que lo mejor que está teniendo, lo que mejor se ha hecho en la ciudad, tiene que ver con las inercias de este lugar. Por supuesto, mejoradas a veces. Luego hemos tenido, no sé, en otros países, pero podríamos decir que entre 1995 y 2006 los ayuntamientos tienen mucho dinero. Generados por el urbanismo y la bonanza económica. Entonces gastan en la ciudad. Y ahora están en la ciudad, las cosas mejoran. Pero bueno, eso son otras cosas. Bien, no sé si...